Sueños son la vida, y si el entusiasmo junto con la confianza supera el miedo, siempre se hacen realidad. Bueno, pues con estas líneas en portada, que yo le hago la broma a mi amigo el escritor, que ahora se lo voy a presentar, prácticamente el libro está leído porque deja muy claro y muy evidente qué nos vamos a encontrar en las páginas interiores. Este libro se llama, fíjense bien, ¿eh? Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Don Mariano Puerta, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un libro de física avanzada, Sí, mecánica cuántica, cuántica, exactamente. Como... efectivamente me he dado cuenta del detalle, sobre todo por las fórmulas interiores que me ha gustado mucho. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Buena, buena cosa esta de que por fin tengamos este libro de Mariano Puerta en las manos. Por cierto, al alcance de todo el mundo, ¿eh? Porque está en papel y para los amantes de lo digital también se puede encontrar en versión Kindle. Esto quiere decir, lógicamente, que de momento está a la venta en las tiendas de Amazon y que se puede, bueno, pues el que lo quiera descargárselo inmediatamente. Yo soy muy de eso, Mariano, te voy a decir que yo afortunadamente tengo un ejemplar, además dedicado por mi querido amigo Mariano Puerta, lo cual me hace mucha más ilusión se cabe, pero sí que es verdad que yo soy de eso de las prisas, que veo el libro y digo, le doy al botón, me lo descargo y ya está. Pero también para, oye, para el que no le importa esperar, pues el libro en papel también. Y también está en Google Play, Ah, mira. que tú no eres tan partidario de ese Bueno, tema, pero bueno, hay que ya estar, ¿eh? sabes que no lo trabajo, pero tampoco es por una cosa, digamos, de animadversión, sino que simplemente No, no, yo no tengo aparatos que funcionen con Google. efectivamente, está más visto hacia otro tipo de cliente. El Kindle, desde luego, es el líder ahora mismo en todo este tema de los e-book o los e-book. Bueno, cuéntame un poco, a ver, ¿de qué va el libro? Porque sí que es verdad que yo te he hecho esa broma esta mañana, pero es que me parece que es así. El libro deja muy claro, antes de que empieces siquiera a leerlo, de qué va, con lo cual nadie se puede equivocar cuando lo compra, ¿no? Ya saben lo que se va a encontrar. Hombre, tiene ahí una mano también en la fotografía, tiene una mano y una pelota de golf. Entonces, bueno, habla de sueños, habla de esperanzas, habla de casualidades, habla de éxito, habla de vida, habla de golf y habla de coaching golf, que es la parte del coaching bueno, pues que me ha llevado a mí también a cambiar la vida. Y es eso, ¿no? Es pues un proceso, el proceso que viví yo y que he vivido y que tú conoces bien, porque eres partícipe también de él, que abandoné lo que estaba haciendo, me convertí en otra persona, incluso está más delgado, ¿no? Y que se ha convertido en una serie de artículos que he publicado contigo, una serie de programas de radio que han dado también lugar a otro libro que tú vas a probar en este caso. Incluso esa pregunta que había, ese mensaje o ese subtítulo, y los sueños son la vida, es producto de una pregunta que me hiciste tú en uno de los programas que estábamos haciendo y Ah, me mira. dijiste, Mariano, y los sueños son. Y bueno, dio lugar a un artículo que también está reflejado ahí en el libro, ¿no? Es simplemente, la gente lo que va a encontrar es una manera de cómo yo encontrar la felicidad. Y si les puede ayudar a encontrar la suya, pues yo creo que les vendrá bien, si les puede ayudar a inspirar la felicidad en su vida y el camino para conseguirla. Y si ya son felices, aparte de darles la mayor de mis enhorabuenas, pues animarles a que escriban un libro y lo cuenten, Ah, como he muy hecho bien. yo. Eso me parece una buena idea, ¿ves? Eso me parece una buena idea. Oye, tengo el ejemplar que tú me has dedicado en la mano, lo estoy hojeando en este momento. Por cierto, que también tiene estampas, lo cual se agradece mucho en estos tiempos en los A que ligera, sí, a ligera, efectivamente. Y al final de la introducción del capítulo 2, me encuentro, bueno, pues con una frase. Ya saben que mi amigo Puerta es muy aficionado a las frases, pero esta me gusta mucho porque esto de no te levantes sin una esperanza es una frase de Sir Francis Bacon y dice, o Bacon, ¿no? Que dice que la esperanza es un buen desayuno. ¿Hay que desayunar más esperanza que cereales, Mariano? yo creo que, bueno, nosotros no somos de la cultura del bacon, ni siquiera de la tocineta, como dicen Ya en sé, ya Colombia, sé, ya ¿eh? sé. Pero efectivamente, yo creo que con la que está cayendo, ¿eh? Las cosas como son, hemos hablado tú y yo en privado muchas
muchas veces de este tema, incluso hoy. Yo creo que hay que empezar a darnos más esperanza y pensar más en los sueños, porque las cosas se consiguen. Y a base de confianza, aunque a veces la perdamos, se hacen realidad, se hacen siempre realidad. Mariano, este es un libro que, a pesar de que, bueno, lo estemos hablando en este momento, en este programa, lógicamente, y que, bueno, pues tú haces en esta casa un programa que es Juego Interior. Hacemos, amigo mío, el hacemos, programa no bueno, existiría si no fuera por bueno, ti, que le pero, das. Pero tú, porque pones la sabiduría y yo interrumpo simplemente. No, yo creo que es al revés. A ver, y más allá de que la portada tenga esa mano con el guante de golf a punto de embocar una bola. En fin, este es un libro para todos, ¿no? Para no golfistas también. ¿No da un poco de vértigo que la gente piense que este es un libro de golf y que no se pueda leer más allá del entorno? Yo creo que tú también lo hablamos de esto en su momento, antes de publicarlo. Es un libro de motivación, tiene un poco de coaching, también hay una categoría que es el libro de sueños. Sorprendentemente yo no sabía que existía dentro de Amazon y dentro de las librerías. Ah, sí. Sí, es sorprendente y tiene eso, ¿no? Es una lectura dirigida a buscar esperanza y a recordar que hay que soñar despierto. Es algo que ya sabes que a mí me gusta recordar. Y bueno, y buscar en esa lectura una satisfacción al acabar, ¿no? Y por muy difícil que sea la vida, por muy complicada que sea la vida, que hay que seguir hacia adelante y con esa esperanza y con esos sueños que siempre, siempre, insisto, se van a hacer realidad. Ya sabes que yo soy muy de sueños y como los voy cumpliendo, incluso la dedicatoria que te he hecho es precisamente por eso, porque tú me has ayudado a cumplir algunos de mis sueños, pues y de una manera casual, ¿no? Hay que tenerlos siempre presentes, que se van a cumplir, y eso es lo que quiero, que las personas que me hagan el honor de leerlo, pues se lleven ese regustillo y que es para todos, no solamente para golfistas, porque sorprendentemente, aunque parece que me dedico al golf al 100%, yo, la mayoría de mis clientes están fuera del golf, Incluso no saben ni jugar al golf. Incluso alguno no ha visto nunca jugar al golf. Eso que se llevan ganado, ¿ves? eso que se llevan. Oye, Mariano, los libros de autoayuda, bueno, pues muchas veces, bueno, pues algunos si quieres son demasiado pretenciosos y otras veces son excesivamente doctrinales, ¿no? Cuando uno habla desde su experiencia y pone su vida, bueno, pues al alcance de los demás, automáticamente se está, bueno, pues por decirlo de alguna forma, se está desnudando y se está quedando, bueno, pues bastante indefenso, ¿no? A partir de ahora, Mariano Puerta, cuando se encuentre con sus lectores, ¿cómo se va a sentir? Pues yo tan vestido como la ocasión merezca, no tengo ningún problema, ¿no? Yo ya sabes que no soy de doctrina y el coaching no es así, o sea, no aconseja, no dice lo que tienes que hacer, sino lo que hace es buscar en la persona, a base de preguntas, a base de manifestaciones con tu cliente, lo que hay dentro del cliente, no dentro del coach, porque si no sería otra situación, sería el mentorizar, el ayudar, el decir, este es mi ejemplo, esto es lo que hay y tienes que seguir mi manera de ver la vida. No pretende eso. Y el libro tampoco lo pretende, no pretende adoctrinar, sino solo contar e inspirar, que es lo que hace un coach, ¿no? Inspirar pues la solución para cada uno, porque esta es la mía en este caso, que no me importa contar. Tengo a mi mujer y una amiga me contaban lo mismo, una amiga que conozco de toda la vida. Me decían, menos mal que por fin te has atrevido a contar tus sentimientos. Y es verdad, yo creo que es lo que he contado. Y no es malo expresar los sentimientos ni en un libro ni en un artículo. No, pero es complicado, ¿eh? Pero por eso te decía, quiero decir, a ver, Mariano Puerta no es un tío que, bueno, o al menos ya empieza a no pasar desapercibido en determinados ambientes, lógicamente, y bueno, pues el haberse desnudado en estas páginas, no sé si no te da un poco de miedo sentirte de alguna forma indefenso ante la gente. Bueno, pues con la confianza, ¿verdad? Lo mismo que dice el subtítulo del libro o el segundo título, que con la confianza y el entusiasmo venzo el miedo. No. Yo creo que hay que confiar en que la gente lo coja como es,
una manera de ver la vida para ayudarles a ellos, que es lo que en definitiva busco, ayudar a la gente nada más, pero no adoctrinar. Tú Bueno, lo sabes que yo no soy así. lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Fechado en Guadalajara, como Camilo José Cela. Oye, Es que medio camino andado ya, ¿eh? he viajado a la Alcarria, efectivamente. Tú sabes que mi padre, bueno, esto no, no creo que no lo hemos hablado. Mi padre en sus últimos meses de vida quería volver a donde pasó su niñez. Era, sí, yo creo que sí, que lo hemos hablado. Era complicado porque es un pueblecito, Baides, que bueno, está demasiado lejos de Madrid. Y encontramos Guadalajara ciudad y específicamente en Valdeluz, Sí. que además tiene un magnífico campo de golf Ahí y te he nada que visto ya a ti, anunciar, ahí te he ¿eh? visto ya a ti, sí. Y donde se vive muy bien y muy cómodo. Estoy haciendo publicidad de mi pueblo porque me he hecho muy de Valdeluz y específicamente de Lleves, que es el término municipal. Y mi padre pues ha vivido un poco más de 3 meses el final de su vida ahí y los ha vivido muy bien y muy contento. Y bueno, pues no podemos pedir más, ¿no? No Bueno. podemos pedir más. Por eso se ha fechado en Guadalajara. Ese es el motivo. Oye, escribiremos un libro para explicar qué es el coaching. Estoy en ello porque estoy escribiendo un texto para el curso y para que la gente que haga el curso, porque es, como tú bien sabes, ahí tengo un curso en la UNED Sí. y de coaching, específicamente también de coaching golf. Y estoy acabando de escribir ese libro. Y ya que estamos, me he animado con uno de programas de radio que tú y yo Bueno, hemos madre hecho. mía, está lanzado. Y ahora mismo tengo otros 3 más acabados, así que vayan ustedes preparándose, señores y señoras. Sí. Y acabando ese coaching, que es no mi visión del coaching, sino un poco lo que tú siempre dices, ¿no? Intentar bajar el coaching a no algo tan misterioso como hacemos sin querer los coaches al contarlo, sino algo mucho más sencillo y basado en la experiencia, que contando las experiencias que se pueden contar, porque muchas de ellas sí se pueden contar, Yo estoy pues no. seguro que el día que los coaches quitéis la mística al coaching, ganaréis muchísimos clientes, ¿eh? No sé, yo creo que efectivamente estamos cometiendo algún error. Lo vemos nosotros muy claro, pero hay veces que no nos entienden y el problema no es que no nos entiendan, es que no nos sabemos explicar. Y eso es lo que voy buscando. En el libro, a base de la experiencia de lo que han pasado algunos clientes que me han dejado contarlo, pues adaptar más el coaching a un lenguaje más sencillo, porque como yo no soy Cela, tengo que escribir de una manera sencilla, no puedo escribir de otra manera, ¿eh? Ya. Bueno, hijo, que nada, que yo me acuesto con un sueño, ya te diré cómo me levanto mañana, ¿eh? Vale, Un fuerte con abrazo, mucha Mariano. esperanza, con mucha Enhorabuena, esperanza, ¿eh? amigo. Que vamos a leerlo con mucho interés y nada, lo dicho, en Amazon, en el punto com, en el punto es, en el punto K. El punto K me ha gustado mucho a mí, se me ha quedado grabado. En Porque todos es los que puntos, ¿eh? sorprendentemente es líder de ventas, que eso no lo hemos dicho Fíjate. en países donde no hablan el español, ante mi sorpresa. Entonces, o tengo muchos amigos o es que no sabía que los tenía y yo Bueno, lo agradezco mucho. hay que reconocer que el español lo hablan. Antiguamente se decía en televisión española que 300 millones, ¿te acuerdas? Decía Sí. Alfredo Amestoy. Bueno, pues esperemos que algunos más. Y efectivamente, más de uno andará por Canadá, que ya sabes que tú te subes a la torre aquella de Toronto y ves Toronto entero. Entonces, pues Todo oye, puntero, allí va efectivamente. mucha gente. Bueno, que te deseo mucho éxito con el libro, que te mando un fuerte abrazo y que hablamos muy pronto. Muy bien, un abrazo muy fuerte y sobre todo muchas gracias. Y Gracias. abrazos y besos a todos los señores y señoras que nos oyen, ¿eh? Sí, señor. Adiós, Mariano. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Nosotros continuamos. Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf. La radio del golf.